Bueno, con el saludo a todos una vez más, bienvenidos a La Llave de los Secretos, como siempre hablando de El Secreto del Guaquero, un tema que les ha gustado a ustedes durante tanto tiempo. Son muchas las historias que nos han enviado. En el último video que hicimos, sugerimos que nos podían enviar y contar sus historias y obviamente a través de ellas tratar de buscarle solución o una respuesta generalmente a las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, primero, las historias que me envían son historias hechas por ustedes. De pronto a veces pocas personas nos colocan de dónde son las historias, pero aparece pues el nombre de la persona, obviamente lo vamos a mencionar y bueno. En el otro aspecto, el respeto, porque son historias de ustedes, es el respeto. Hay personas que realmente como que no conocen realmente del tema y obviamente pues nos tratan de fraudes o de cosas por el estilo, pero realmente la persona que conoce y que sabe este tipo de temas sabe que realmente les estamos diciendo lo que es, no estamos engañando a nadie porque realmente no nos interesa. Muy bien, vamos a empezar entonces. La primera historia es del señor Gerardo Castro. Él no nos coloca de dónde es. Entonces él nos dice que en una vez vi una luz que primero apareció amarilla y posteriormente se puso azul. Él realizó unas varillas de lecho, las varillas comenzaron a marcar en un punto, él dice que cavó aproximadamente unos 80 centímetros, pero que las varillas le siguen marcando en el mismo punto. Él dice que ¿qué se le sugiere? Bueno, realmente una guaca, un entierro, porque es que de igual manera habría que conocer entre guaca y entierro, saben que hay una diferencia grande. Una guaca puede estar entre 10, 12, 15 metros de profundidad, lo que quiere decir que 80 centímetros realmente no es nada. Si las varillitas de lecho le siguen marcando, pues obviamente es una opción de que realmente está en la dirección correcta, lo que quiere decir que tiene que seguir obviamente haciendo ese proceso, hacer de que no se desanime y continúe con ello. Un saludo muy especial entonces a Gerardo Castro. Nos habla David González desde Tabasco, México. Un saludo para él. Dice así: hola David, hace unos 15 días ocurrió en mi casa. La verdad, yo duermo en el piso y pongo una colchoneta y ahí es donde yo duermo. En varias ocasiones he sentido cómo el piso tiembla o trata como de levantarse. En un momento yo dormido sentí que una entidad me agarró y me llevó espiritualmente a un lugar donde me entrega dos monedas y pone una en el piso y me dice: aquí es donde está lo que tienes que buscar, no está hondo. Yo le ofrecí ayuda para liberarlo de la pena en la cual se encontraba y pedí su nombre, pero realmente no me lo dio. En ese caso llegaron otras dos entidades, eran de color blanco, comenzaron a hablar entre ellos y luego me desperté. Muy bien, esta experiencia yo lo vi como si fuera real y se mostró un joven aproximadamente de 22 años, de ojos claros, una entidad también clara. Bueno, dice que ¿qué le puedo recomendar al respecto y todo lo demás? Nuevamente desde Tabasco, México, un saludo para él. Bueno, cuando hay entidades o circunstancias como estas que son en cierto modo tan evidentes, en cierto modo lo que ya tiene que hacer es proceder. Ya hay una evidencia fuerte, ya tienes una conexión, ya tienes un llamado, lo que quiere decir entonces que tienes que aprovecharlo al máximo, ¿de acuerdo? Muy bien, debes hacer las cosas primero con mucha calma, con mucha tranquilidad, iniciar tu proceso. Tú puedes hablar con esta entidad cuando tú quieras, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Simple y llanamente, cuando necesites una comunicación o una información con esta entidad, porque necesitas que te oriente o te diga algo, le vas a encender una vela blanca y le vas a hacer un Padre Nuestro bien hecho, correcto, y vas a pedir que se comunique contigo nuevamente y ten la plena seguridad que así va a ser, ¿ok? Un abrazo para ti desde México y bueno, gracias por estar con nosotros en La Llave de los Secretos. Luego nos habla Víctor Manrique. Una pregunta: yo vi arder en mi casa una pequeña llama. Ahora mi hija miró cerca donde yo miré la llama y un triángulo pequeño a unos 4 centímetros del suelo. Me dice que era rojo y amarillo y brillaba.
espero su pronta respuesta. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque cuando hay entidades o luces que son de color rojo, las luces de color rojo pueden simbolizar entierros que pueden tener pactos o cosas por el estilo, lo que quiere decir que no es tan sano buscarlos, ¿correcto? Porque posiblemente o te van a pedir la vida de alguien o te van a pedir un sacrificio muy fuerte, entonces no tiene sentido. Ahora, si tienes de pronto a tu alcance una persona que es un médium o algo por el estilo que te puede ayudar en este aspecto, listo. Pero antes buscar, cuando hay luces rojas, es mejor que no lo hagas. ¿Listo? Un abrazo para ti, Víctor Manríquez. Muy bien. Jeff Córdoba nos dice, excelentes sus videos y quisiera saber qué significa cuando en unas piedras aparece un registro de como si fueran caracol tallados allí. Bueno, realmente pues pueden ser que son piedras muy antiguas, pueden ser piedras que son muy viejas y que hay un patrón que generalmente podría rayar las piedras casi que en esa misma manera. Entonces no veo pues como ahí una cercanía pues con el tema de tesoros, ni mucho menos. Muy bien. Jorge Iván Márquez, de Armenia, Quindío. He visto sus programas en YouTube y quisiera saber, hacer una consulta. Yo con mi esposa tenía unas propiedades que vendimos. Desde que las vendimos, esas propiedades ya no han podido tener descanso. Casi diario yo sueño con esa propiedad y con seres queridos ya fallecidos. No sé qué pasa. También diré, en medio de mi ignorancia, que creo que tengo algún don porque veo muchas cosas, las siento y en ocasiones hasta las siento que me hablan. Esto es mucho para mí y a veces pienso que me estoy volviendo loco. Necesito ayuda. Gracias. Perfecto. Jorge Iván Vázquez, de Armenia, Quindío. Posiblemente tienes una conexión con el tema que llamamos mediunidad, ¿correcto? Cuando se sueña tanto o se sueña o se perciben con seres que ya han fallecido, es porque posiblemente sí hay esa conexión con estos seres de luz. Es muy importante también buscar ayuda, en cierto modo, con alguien que te pueda orientar, que esté cerca de tu región, o si puedes venir a Medellín, Colombia, pues aquí estamos a tu servicio, claro que sí, para poderte orientar y saber qué se puede hacer al respecto, pero podrías buscar de pronto una persona que sea vidente o algo por el estilo, que también trate de ayudarte con este proceso en lo que debes hacer. Un abrazo para ti. Por acá nos habla Camilo Biasos. ¿Es posible que las varillas marquen profundidad en un tesoro? Él habla de las varillas de radiestesia. Generalmente sí, lo que pasa es que ¿qué sucede? Tendría que ser que la persona sepa manejar muy bien varillas para que interprete la manera como se mueven, la manera como se cruzan y de acuerdo a ello puede calcular la profundidad. Pero sí es importante para ello tener experiencia al respecto. Luego nos dice Diego Restrepo, ¿hay alguna oración para ahuyentar energías negativas? Bueno, todas las oraciones que se hacen con fe, pues obviamente son oraciones que son benéficas en cierto modo. Una oración que te puede servir mucho para este tipo de cosas podría ser la del Salmo 51, hacer el Salmo 51 que puede ser muy útil. Hacer el credo antiguo también te va a servir muchísimo para ello. Ya si las energías son tóxicas contra una persona, podría ser una oración que se llama la coraza de San Patricio, que es una oración de protección obviamente y que también te va a servir mucho. Nos habla alguien que se identifica como el flaco flaco y él dice, ¿cómo hacer para desencantar un tesoro? Bueno, con los tesoros encantados hay una situación un poco complicada. ¿Cuál es? Cuando un tesoro está encantado es porque generalmente su dueño es lo que nosotros llamamos un elemental. Un elemental puede ser un duendecillo, de estas personitas pequeñitas que a veces vemos con gorrito por ahí, que las vemos en muñequitos o cositas, pero realmente son seres que existen y generalmente ellos son los dueños de muchos tesoros. Y precisamente cuando eso ocurre es porque hay, esos son tesoros que ellos tienen y los tienen encantados. ¿Por qué se les llama tesoro encantado? Primero, porque es de difícil acceso a un ser humano. Por ejemplo, digamos, hay una historia en un pueblo llamado Caracolí, Antioquia.
allí hay un lugar donde hay tesoros encantados. Entonces, por ejemplo, digamos, una persona conoció de este lugar y cuando tuvo la oportunidad de ir a este lugar, sale una entidad y le dice: esto es lo que te corresponde. Y le entrega una figura, como si fuera un ave en oro, se la entrega, la persona la recibe y cuando sale con ella, a medida que salía con ella, más pesado se le iba haciendo hasta el punto de que no fue capaz de levantarlo. Eso es un tesoro encantado. Entonces, cuando un tesoro está encantado, hay dos formas de desencantarlo. Una de ellas, si es que ya lo recibí, debo de escupirlo o, en su defecto, orinarlo para botar el encanto que ella tenga y obviamente poder hacer de ahí sí su proceso de podérselo llevar. Si tuviera usted la oportunidad de ir donde hay un tesoro encantado, solo puede adquirir una pieza. Si hubiera una montaña de oro, de cosas, entre otros, solo podría coger un solo artículo, no podría abarcar muchas cosas. Entonces, para que lo tenga en cuenta. En el otro aspecto, por ejemplo, hablan mucho cuando ven la gallinita con los pollitos o cuando ven el marranito con sus marranitos, entonces allí también esos son tesoros encantados. Para adquirir un tesoro como estos, se debe de coger una piedra y arrojársela a uno de los tantos, sea a uno de los pollitos o a la gallinita que va allí. A la que le pegues el rocazo o a la que le pegues la pedrada, por decirlo así, es la que va a quedar allí y es la que vas a poder utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? En esta primera sección vamos a seguir recibiendo de igual manera todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan, porque pues, de hecho para eso es este programa. Les vamos a anunciar también el próximo libro, El secreto del guaquero. Yo creo que estaría listo el segundo libro, estaría listo más o menos para el mes de enero. Va a ser un libro muy especial porque va a ser un libro que usted va a poder trabajar con planos, se va a enseñar a hablar con entidades a través de planos, se va a enseñar a ubicar a través de planos, lo que quiere decir que va a ser un libro con una información muy amplia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir recibiendo sus correos, esperamos que nos lo envíen por favor a ese correo que va a aparecer allá abajito, filosofiaholistica@gmail.com, porque es que a veces cuando nos escriben a YouTube, a veces es muy complicado, entonces por eso colocamos los teléfonos, que nos pueden mandar incluso historias a través de WhatsApp, por favor, y el correo electrónico. Ahí está, filosofiaholistica@gmail.com, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién les habla? David Granda, y hasta una próxima ocasión del secreto del guaquero, acá en La Llave de los Secretos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.